Más cordial bienvenida al webinar Regulación FinTech desde la Unión Europea con el doctor Fernando Zunzunegui como expositor. Él es profesor en Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid y socio director de Zunzunegui Abogado, recomendado por los directorios Best Lawyers, Chambers and Partners and Financial Services Regulation Dispute Resolution y FinTech. Es asesor de empresas e instituciones en el sector financiero. Ha sido sleepnoticias.com y sus páginas de YouTube, Facebook y Twitter, al igual que las páginas de Facebook y Twitter del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Para las palabras de bienvenida a este webinar, invitamos al doctor Carlos Barzallo, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo. Muy buenos días a todos. Buenas tardes a Fernando en Madrid, España. Es para mí un placer y un honor darles la bienvenida a todos a este webinar. Contamos con la presencia de Fernando Zunzunegui. Buenas tardes, doctor Barzallo. Parece que tenemos unos pequeños problemitas técnicos con el doctor Barzallo. Vamos a esperar unos segundos a ver si... Parece que no. Entonces... Al final del webinar, con mucho gusto, contaremos con las palabras del doctor Barzallo. Lamentablemente ha tenido pequeños problemas técnicos, así que doctor Zunzunegui, me toca darle la bienvenida a usted. Y iniciamos con regulación FinTech desde la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias al doctor Barzallo del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Enhorabuena, que es una materia central en la actualidad. Al igual que todo lo relacionado con las tecnológicas, con FinTech. Voy a poner una presentación. Espero que sea una exposición de unos 25 minutos, porque lo importante es el debate sobre algo que nos afecta a todos. La regulación de las finanzas tecnológicas de FinTech lleva un mismo paso global en las distintas regiones y yo voy a exponer la perspectiva de la Unión Europea. Voy a compartir la presentación. Entiendo, Eloina, que se ve la presentación. Sí, se ve correctamente. Bueno, pues el plan marcado en la convocatoria del webinar es partir de la situación actual de la Unión Europea. Hay un plan de acción de las finanzas en el mercado único europeo y una estrategia europea de FinTech. Este va a ser el punto de partida. Y sobre ello vamos a ver cómo se evoluciona, más allá de Open Banking, que fue el resultado de la aplicación de la segunda directiva de pagos, PSD2, a un ámbito ya previsto para 2022 de Open Finance, de finanzas abiertas. Veremos los puntos donde hay mayor avance.
y es en criptomonedas, en crowdfunding, en RoboAdvice y en Sandbox. Este es el menú que tenemos para abordar el webinar. Hay en la actualidad toda una política europea de sostenibilidad y de digitalización. En ese ámbito, en el que se trata de conseguir que Europa tenga una autonomía y una presencia global, teniendo en cuenta la evolución, la transición hacia una economía verde y la digitalización, se aprueba hace unos días el plan de acción de la Unión de Mercado de Capitales. Ahí se menciona como un aspecto esencial de la Unión de Mercado de Capitales Europea la digitalización. Tanto es así que se aprueba una estrategia de finanzas digitales, donde se recogen y se enuncian los principios que van a regir estas finanzas digitales en Europa. Se parte de buscar la seguridad jurídica, la innovación, remover los obstáculos, facilitar el acceso a las finanzas digitales y al mismo tiempo preservar la neutralidad tecnológica. Este es el equilibrio que vamos a comentar. El punto de partida de las finanzas digitales en Europa y lo que ha sido un modelo universal es Open Banking. Esta forma de compartir datos por parte de los bancos con terceros proveedores a través de aplicaciones, de APIs, que permiten la agregación de las información de las cuentas en distintos bancos, permiten iniciar transferencias, prestar servicios a través de móvil, a través de plataformas digitales. De esta forma, el cliente pasa a ser cliente de una plataforma y de algún modo se pierde la relación directa con los bancos depositarios, que son prestadores de servicios en unas finanzas abiertas, en un Open Finance. Se quedó pendiente porque se dejó a un esquema europeo los pagos instantáneos, los pagos inmediatos. De ahí que se haya acompañado esta estrategia de finanzas digitales de una estrategia de pagos minoristas. Este es el punto de partida. Vamos a partir de esta estrategia europea que busca fomento de la digitalización, menciona y lo toma como un objetivo necesario para la recuperación económica, la situación en la que nos encontramos globalmente de COVID-19 con la pandemia. La pandemia ha impulsado la digitalización. Se han utilizado mucho más las tarjetas, se ha pagado con dinero, con transferencias, con tarjetas, se ha evitado el pago de efectivo, las visitas a las sucursales de los bancos se han reducido en buena medida y esto ha sido un impulso muy importante de la digitalización que se toma en cuenta por parte de la Unión Europea en momento de pandemia en el que nos encontramos y cómo la digitalización puede ayudar a la recuperación económica en Europa y en todo el mundo. Se busca un equilibrio entre las ventajas de las finanzas tecnológicas, que son bien conocidas, este acceso a distintos servicios financieros, algunos de ellos novedosos, como las agregaciones de cuentas y de servicios financieros y las actuaciones a través de portales para la financiación como crowdfunding, pero teniendo en cuenta que no todos son ventajas y que hay riesgos. Riesgos derivados del uso de la tecnología, de los algoritmos con inteligencia artificial, del manejo de los datos, de la pérdida de intimidad, de no conocer exactamente el servicio que se está prestando al cliente y todo esto es tenido muy en cuenta por parte de la Unión Europea. Combina la Unión Europea dos estrategias, la de digitalización en las finanzas con FinTech, pero también toda la estrategia europea de datos. Lo que se está construyendo es un nuevo mercado que vincula el mercado tradicional de las finanzas con el mercado de datos. Las grandes tecnológicas, las Big Tech, ya llevan años y se han convertido en las primeras empresas del mundo a través del manejo de datos, el Big Data, la inteligencia artificial con el uso de datos, la nube de datos. Todas estas tecnologías que conocen muy bien las Big Tech,
pueden ser aprovechadas por otros sectores y en particular por el sector financiero. De tal modo que los bancos, que han generado datos muy importantes, de gran valor añadido, que son todas las operaciones bancarias, ahora empiezan a utilizar los datos para expandir su negocio. Y lo hacen ya con técnicas propias de las Big Tech, como son las aplicaciones. Luego los bancos pasan a convertirse en bancos de datos, donde se mezcla el mercado financiero con el mercado de datos. El paso inicial se dio con PSD2, con Open Banking, en que se obligó a los bancos a compartir sus datos con terceros, empresas, tanto fintech, startups, nuevas empresas, como con las Big Tech, y ya está en pleno desarrollo esta forma de compartir datos, y la propia banca ha reaccionado y ha abierto mercados de aplicaciones que permiten utilizar aplicaciones propias y de terceros a través de los portales de las propias entidades bancarias tradicionales. Esto está en pleno desarrollo y ahora se trata de extender este sistema de compartir datos no solo a la provisión de servicios de pagos, sino al suministro de cualquier tipo de producto o servicio financiero. Y esa es la estrategia de finanzas abiertas de Open Finance. Todo esto va construyendo unos nuevos mercados que son al mismo tiempo infraestructuras, pero también proveedoras de servicios, que son las nuevas plataformas fintech. Las más conocidas son las de financiación participativa o crowdfunding. La Unión Europea añade a lo que es su medida principal de regulación del mercado de criptoactivos un régimen piloto de infraestructuras DLT, de infraestructuras de blockchain, para remover los obstáculos y permitir que a través de estos registros distribuidos, de esta tecnología blockchain, como es más conocida, se puedan emitir valores y se puedan negociar valores y se haga a través de unos nuevos mercados basados en esta tecnología de blockchain. Las prioridades de este mercado único de capitales parten de la identidad digital. Esto es todo un proyecto diferenciado que trata de tener una identificación que se puede aplicar a los clientes financieros y va a facilitar el acceso y la provisión de servicios. Al mismo tiempo se encuentra la Unión Europea con que hay una falta de adaptación de las normas. Se ha pasado por todo un ciclo en relación con la regulación de fintech, el primero de negar su relevancia, luego intentos de prohibir algunos productos, por ejemplo, se habló de prohibir Bitcoin o de que podía ser peligroso para la política monetaria, y luego se pasó a una estrategia de adaptación de la regulación financiera, y para ello se incluyeron como mecanismos los facilitadores de innovación financiera. Los principales son Innovation Hubs, de innovación, y también los espacios de prueba controlados, que son los sandbox regulatorios. Pero la estrategia digital financiera europea va más allá y da un paso. Y da el paso de crear autorizaciones específicas, licencias especiales para distintos servicios y productos financieros. Así ya existe, hace unos días ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea el reglamento crowdfunding. Es un reglamento de prestadores de servicios de financiación participativa. Y es un reglamento específico para este tipo de servicios. Al mismo tiempo, la Estrategia Europea de Finanzas Digitales se ha acompañado de la publicación de un borrador de mercados de criptoactivos, MiCA, conocido por sus siglas, y es el término que se puede buscar en Google y en los demás buscadores, MiCA. Este reglamento es un reglamento muy acabado, ya muy perfilado, donde se incluye un nuevo servicio financiero, que es el de proveedores de servicios de criptoactivos, que comprende tanto la emisión, la negociación, la custodia, la ejecución de órdenes, el asesoramiento, todo tipo de servicios que se pueden prestar sobre criptoactivos es objeto de atención por parte de esta estrategia europea. Es una estrategia de fomento, se trata de fomentar la innovación y la competitividad,
a través de la tokenización y la utilización de las tecnologías blockchain, permitiendo el uso de algoritmos con inteligencia artificial, con un marco legal flexible y adaptado y específico para los principales servicios fintech. Esto se va acompañado de la creación de un espacio europeo de datos previsto que se complete en el año 2024. Esta forma de compartir datos a través de la interoperabilidad, que es importantísimo para poder desarrollar los negocios en el ámbito fintech, a través de aplicaciones, APIs, y permite también la incorporación de todas estas tecnologías de datos a los propios reguladores. Todo ello bajo un principio que se mantiene, y es la neutralidad tecnológica. Puede parecer contradictorio que se impulse la innovación tecnológica y fintech, y al mismo tiempo se habla de neutralidad tecnológica. Es decir, que se deben dar las mismas oportunidades, un trato equitativo a las finanzas tradicionales y a las finanzas digitales. Vayamos a un caso muy cercano y muy visual. En toda la estrategia, en toda la estrategia de pagos se mantiene, y de criptomonedas, se mantiene las monedas y billetes como moneda soberana. Esta utilización de estos servicios tradicionales no se ve eliminado. Es el consumidor el que debe elegir la forma de pago. No se pretende sustituir los pagos en efectivo por los pagos a través de criptomonedas o a través de transferencias electrónicas o servicios de pago automatizados. No es una sustitución de lo anterior, se trata de crear una igualdad de trato, unas normas adaptadas, flexibles y que no discriminen. Mismas actividades, mismos riesgos, mismas normas. Al mismo tiempo, si las actividades son distintas, los riesgos son distintos, las normas serán distintas. Eso pasa en los nuevos servicios como el de crowdfunding o el de criptoactivos, que son nuevos. Esos servicios nuevos, con productos nuevos, con plataformas nuevas, requieren una nueva regulación. Y esto no supone discriminar entre tecnologías. Se trata de regular y amparar lo que es algo que se considera eficiente y que satisface las necesidades de los consumidores. Partimos de Open Banking, en PSD2, que obligó a compartir datos a los bancos y ha permitido surgir proveedores de servicios de pago, agregadores, principalmente iniciadores de transferencias, a través de aplicaciones, en portales de Internet, a través del móvil. Esto es todo lo que ha permitido PSD2 y se amplía a un ámbito general de las finanzas. Quien primero lo hizo fue el Reino Unido, con esta estrategia de finanzas abiertas, y ahora la Unión Europea recoge este desarrollo de Open Banking a través de Open Finance, en un plazo corto, para tenerlo implantado en 2022. Y destaca la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la autenticación reforzada. Es esencial la seguridad, evitar el fraude, el cibercrimen, el fraude electrónico, que desalentaría, alejaría a los consumidores de estos nuevos instrumentos y servicios de pagos. Al mismo tiempo se acompaña esta apertura hacia Open Finance con una estrategia de pagos minoristas para permitir los pagos instantáneos utilizando las nuevas tecnologías y, por ejemplo, hay una incidencia especial en las remesas, que se pretende también que sean instantáneas y a coste mucho más bajo. En cuanto a criptomonedas, a criptoactivos, que es el término general que se utiliza, hay un borrador de reglamento donde hay una taxonomía. Esta taxonomía parte de los criptoactivos, no de los activos virtuales, es un término que se abandona, se pasa a utilizar el término criptoactivos. En los criptoactivos hay que identificar aquellos que son instrumentos financieros y que pasarían a estar regulados por la directiva MiFID, la que regula los mercados de valores en Europa en la actualidad. Se ampliaría el concepto de instrumento financiero en MiFID, y aquello que quedara fuera de MiFID sería objeto de este reglamento. En estos criptoactivos regulan principalmente las criptomonedas, y se distingue entre aquellas criptomonedas que no tienen un subyacente con una bolsa de divisas que aquellas que la tienen. Y aquellas que la tienen pueden tener una importancia sistémica y son especialmente reguladas. En general, los criptoactivos, para emitirlos basta con emitir en Europa, según el reglamento, un white paper,
un documento inicial de información, no requieren autorización. En cuanto entramos a criptomonedas, ya es necesario una autorización y en este caso por las autoridades nacionales, y en caso de que sean criptomonedas estables, con una bolsa de divisas nacionales, las stablecoins, es la propia Autoridad Bancaria Europea quien debe autorizarlas y se someten a un régimen mucho más estricto para prevenir la materialización del riesgo sistémico por considerar estas iniciativas como una amenaza a la moneda soberana, incluso a la política monetaria. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad de las monedas digitales de los bancos centrales como una alternativa a la provisión actual de billetes y monedas como moneda fiduciaria, como moneda liberatoria. Se regulan todos los proveedores de servicios. Una vez definido el producto, se regulan los proveedores de servicios de criptoactivos. Todas estas regulaciones europeas de proveedores de servicios de financiación participativa, de proveedores de servicios de criptoactivos, siguen el modelo MiFID. No va a ser exactamente igual, pero parten de toda la experiencia desde 2004 con MiFID I, luego posteriormente en 2014 con MiFID II y ya muy desarrollado. Todos los conceptos, toda la regulación de los incentivos, de la transparencia, de las evaluaciones, de la diferenciación entre clientes minoristas y profesionales, con experiencia, sin experiencia, todo ello se aprovecha, se adapta y se regula de forma expresa y de forma separada en este reglamento de servicios de criptoactivos, reglamento de mercados de criptoactivos con la regulación de los proveedores de servicios de criptoactivos y en ese reglamento ya vigente de proveedores de servicios de financiación participativa. Al mismo tiempo, está previsto un régimen piloto para las infraestructuras tanto de mercado primario como de mercado secundario basadas en los registros distribuidos en tecnologías blockchain. Se considera como algo que puede facilitar las finanzas, que puede ofrecer muchas ventajas a los consumidores y que tiene obstáculos importantes. Se va a utilizar el régimen de la exención principalmente, es decir, ver cómo se están regulando las emisiones y sobre todo cómo se están regulando los mercados secundarios de valores, los mercados reglamentados y filtrarlo a través de la tecnología blockchain y ver qué medidas y regulaciones no son necesarias, porque la tecnología blockchain da ventajas, seguridad en cuanto a la imposibilidad de alterar sus registros, y muchas de las regulaciones actuales del mundo analógico dejan de ser necesarias en el mundo digital, y ese es este modelo de exención con una simplificación de la normativa actual, lo que entiende la Comisión Europea que va a permitir desarrollar unas infraestructuras de mercado a través de blockchain y estas tecnologías de registro distribuido. En cuanto al crowdfunding, ya tenemos el reglamento europeo. Hay que decir que muchos países europeos, entre otros España, en 2015, aprobaron regulaciones nacionales de crowdfunding. Son las plataformas de financiación participativa de españolas que deben estar registradas en la CNMV, en el Supervisor de Valores Español, y Francia, Italia, otros países también regularon, ninguno del mismo modo, con perspectivas distintas, y lo que la Comisión Europea viene a realizar es una crítica de esta regulación nacional que crea compartimentos, impide prestar servicios transfronterizos, y de ahí la necesidad de regularlo a través de una licencia con pasaporte europeo, aunque es autorizada por las autoridades nacionales. Una vez autorizada un proveedor de servicios de financiación participativa de este reglamento podrá prestar sus servicios en toda la Unión Europea. Se regulan unos requisitos, por ejemplo, para los proyectos, no deben superar los 5 millones de euros. Esta es la franja en Europa que exige acompañar un folleto a la emisión de valores, y hasta 5 millones de euros se podrán captar fondos a través de proveedores de servicios de financiación participativa, no sometidos a la directiva MiFID. Queda expresamente excluida la aplicación de la directiva MiFID a estos nuevos proveedores. Se establecen normas de conducta de modelo MiFID en cuanto a incentivos, a transparencia, control de remuneraciones, todo este tipo de cuestiones, y se mantiene la supervisión por parte de las autoridades nacionales. En cuanto al robo-advice, vamos todavía más lentos.
Lo que existe únicamente son orientaciones de las autoridades en globales, hay ejemplos en el Reino Unido, en Estados Unidos, la SEC, y en Europa, ESMA, en 2018, aprovechó unas directrices sobre el cumplimiento de requisitos de idoneidad en MIFID para hacer todo unas orientaciones de cómo debían ser la provisión de servicios de asesoramiento automatizados, pero definiéndolos de una forma muy amplia, porque los concibe como un servicio de gestión y asesoramiento. Por lo tanto, no es un puro servicio de asesoramiento, sino como en la práctica sucede, los servicios de RoboAdvice son de asignación de activos, son principalmente de gestión de activos, aunque vienen acompañados normalmente de asesoramiento. Precisamente una de las necesidades por parte de los usuarios, de los consumidores del RoboAdvice, es identificar el servicio que se está suministrando. No siempre es asesoramiento, en muchos casos es gestión de carteras con una asignación automatizada de activos y en muchos casos también acompañada de asesoramiento. Pero es muy raro que lo que se denomina RoboAdvice sea un puro asesoramiento. De ahí que globalmente se haya discutido, principalmente en la doctrina de Estados Unidos y a través de los documentos de la SEC, y también en Europa se ha discutido sobre si un RoboAdvice puede cumplir las obligaciones fiduciarias propias de un asesor. En Europa sería si puede cumplir las normas de conducta que se exigen a los asesores financieros. En principio, muchos de los autores dijeron que no era posible, que esa personalización que exige el asesoramiento no se da en el asesoramiento automatizado. Luego ya ha habido matices yo soy partidario personalmente de que el desarrollo de los algoritmos a través de inteligencia artificial y acompañado de los desarrollos regulatorios y de supervisión de RegTech y SubTech, si no permite en estos momentos, pronto podrá permitir que esos servicios de asesoramiento automatizado de RoboAdvice cumplan esa perfilación, ese ofrecimiento de servicios adecuados al perfil de cada uno de los clientes. Luego, si en principio el RoboAdvice se estaba ofreciendo como un servicio de categorías de clientes, nada impide, a través del desarrollo de la propia tecnología, que se desarrollen servicios ya de más volcados en asesoramiento y además cumpliendo los deberes de diligencia de los asesores. Para ello, como dice la profesora italiana Paracampo, hay que empezar a desarrollar algo governance, un gobierno de los algoritmos. El algoritmo pasa a ser parte principal del producto financiero y, por tanto, para poder desarrollar las tareas de vigilancia es necesario entrar en el contenido de los algoritmos y en la gobernanza de los propios algoritmos. Una parte que se menciona en la estrategia y tiene una trascendencia importante es cómo los supervisores van a poder conocer los modelos de negocio y cómo van a poder ir adaptando la regulación y recomendando las nuevas regulaciones. Eso se ha venido haciendo a través de los facilitadores de innovación financiera, principalmente a través de portales de fintech, a través de foros de innovación, que son rápida implantación, no exigen un presupuesto elevado. Si bien el Reino Unido aprobó un sandbox regulatorio, un espacio de prueba regulatorio, en el que se selecciona por parte de los supervisores a través de cohortes qué empresas fintech pueden incorporarse a este espacio de pruebas y se nombran y se insertan, como en la ley española, monitores por parte de los supervisores financieros que van a vigilar el desarrollo de las actividades de las empresas fintech en este espacio de pruebas y van a facilitarles, así lo hace la ley española, una pasarela para que una vez ya tengan testado los nuevos negocios fintech, poder, en caso de que fuera necesario, solicitar de forma rápida y obtener autorizaciones para prestar los distintos servicios financieros. Este es todo este mecanismo a través de foros de innovación y de espacios de prueba que permiten principalmente un acercamiento y un diálogo permanente entre las empresas fintech y los supervisores, que los supervisores aprendan
y al mismo tiempo limitar el ofrecimiento a terceros de los productos, al menos hacerlo de una forma controlada. Hay que ponerlo, y con esto voy casi acabando, en un contexto que lo ha puesto con muy buen criterio la Comisión Europea. De hecho, hay un documento de estrategia de financiación de las pymes europeas en lo que puede suponer FinTech para la financiación de las pymes. Las pymes son en empresas que dan la mayor parte del empleo y buena parte del PIB en muchos estados. En Europa, la mitad del PIB es de pymes, y tiene más de 100 millones de empleados las pymes en Europa, y sin embargo su financiación es principalmente bancaria. En Europa el 90% de las pymes es bancaria, y solo a través del mercado de capitales principalmente se financia el 10% de la financiación de las pymes. Esto y los bancos desatienden o no pueden atender en la forma debida por las necesidades de evaluación de la solvencia y los criterios muy rígidos de la normativa prudencial bancaria, todas las necesidades de las pymes. De hecho, en Europa, de la petición de préstamos bancarios de pymes, el 18% se rechaza y no encuentran financiación a través de la banca, lo cual exige ir a alternativas. La alternativa que puede llenar este hueco, cree la Comisión Europea, que es toda la estrategia digital y fintech. Y por eso, continuamente se hacen referencias a la creación de bonos a través de criptoactivos, de bonos a través de tecnología blockchain, de mercados secundarios para pymes, incluso de plataformas de financiación participativa, de crowdfunding para pymes, como ya existen proyectos de este tipo en Francia. En conclusión, ya pasaríamos a las preguntas, la Unión Europea vuelve a tomar la delantera en la regulación de fintech, lo hizo con Open Banking y ahora con la estrategia financiera digital vuelve a hacerlo, regulando por primera vez globalmente, de forma completa y con claridad, los criptoactivos, los proveedores de servicios de criptoactivos, y crea un régimen piloto para las infraestructuras del ETE. Esto no existe como un sistema en ninguna otra región mundial. Luego, la Unión Europea es un ejemplo y un modelo por lo menos a observar para la implantación en otras regiones. Mantiene el principio de neutralidad tecnológica, esto es muy importante. No se trata de sustituir a lo anterior, se trata de hacerlo compatible y mantener la competencia en equidad sin impedir las innovaciones financieras. No deja atrás a los supervisores, que lo considera esencial a través de los facilitadores de innovación financiera y en particular del sandbox, que las autoridades financieras puedan renovar sus recursos humanos, puedan entender los modelos de negocio fintech, puedan realizar regulaciones ya tecnológicas y supervisión tecnológica de tal forma que se reduzca la carga de cumplimiento normativo de las entidades, no solo de las fintech, también de los bancos tradicionales, que pueden verse de esta forma beneficiados de este proceso de tecnificación de la regulación y supervisión financiera, y todo esto en la situación en la que nos encontramos de pandemia, con una situación de necesidad de financiar todos los planes de recuperación económica, lo cual se tiene muy presente por parte de la Unión Europea. Aquí tienen ustedes en la presentación que pondré a su disposición lo que son las referencias bibliográficas que vengo publicando en la materia. Y con esto pasaríamos ya, si Eloina, te parece, a las preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Zunzunegui. El doctor Barzallo tuvo unos pequeños problemas técnicos al inicio, pero ya está conectado, doctor Barzallo. Sí, muchas gracias, Fernando. Muy buena tu presentación. La verdad que ha sido muy ilustrativa. Pude decir al inicio las razones por las cuales habíamos pensado en invitarte a este webinar, pero yo creo que ya son innecesarias después de tu presentación. La idea ha sido exponer desde el mundo académico y práctico del que tú vienes con gran éxito este tema novedoso y relevante para Panamá. Yo aprovecho que me ha dado el micrófono Eloína para hacer la primera pregunta. Aquí tenemos un par más en el chat, y es que yo leí unas declaraciones tuyas desde el 2018 donde tú señalabas que el sandbox es contrario a la neutralidad tecnológica, que tú has hecho referencia al concepto al inicio de la presentación. ¿Podrías explicarnos a todos las razones de tu planteamiento e indicar qué alternativa propones en ese sentido? Bueno, el sandbox es una herramienta controvertida.
es una herramienta que transforma o que altera el mandato de los supervisores. Es una herramienta que viene de supervisores anglosajones, donde tienen como mandato, por ejemplo, la Financial Conduct Authority del Reino Unido, la defensa de la competencia y el fomento de la competencia en el mercado. Eso no ocurre en muchos otros supervisores, por ejemplo, los españoles, ni el Banco de España, ni la CNMV, tiene competencias en relación con el fomento del mercado, ni la regulación de la competencia. Al mismo tiempo, Sandbox es una herramienta, según está concebida en el proyecto de ley español, que está en el Senado y se va a publicar en el boletín oficial en el mes de noviembre, está a punto entonces de entrar en vigor, una herramienta en que permite a los supervisores seleccionar a las empresas. Esto hay que hacerlo de una forma muy, muy delicada. Son los supervisores con mucha trayectoria en relación con la defensa de la competencia en el mercado financiero, muy sensibles a los temas de la competencia en finanzas, pueden, y como está desarrollando en el Reino Unido su autoridad, pueden realizar esta selección sin crear distorsiones. El hecho de entrar en la cohorte y ser seleccionado puede suponer y ha supuesto en la práctica que se utilice como un banderín de enganche para de marketing, de tal modo que una empresa de fintech puede hacer referencia públicamente a que está en esa cohorte, que ha sido seleccionado por el supervisor y que incluso tiene un monitor que le acompaña en el desarrollo de su negocio. De tal modo que unas empresas que tienen los mismos derechos de iniciativa económica y de creación de empresas que las demás se verían rechazadas en la incorporación del sandbox y, sin embargo, otras previamente seleccionadas sí lo harían. Y además se podía utilizar como elemento de favorecer la competencia. En ese aspecto es una herramienta que debemos desarrollarla con mucho cuidado. Ver nuestro mercado, ver si a través de los foros de innovación donde se ponen en contacto las empresas fintech con los supervisores es suficiente para poder conocer los modelos de negocio, ir adaptando la regulación, y en caso de que demos el paso de sandbox tenemos que diseñarlo con mucho cuidado, ver que no exista distorsión a la competencia, prohibir que las empresas que entren en sandbox utilicen como bandera de enganche y de marketing para captar clientes el estar en el sandbox, de tal modo que sea simplemente un puente. Algunos autores han considerado que en estos momentos es un puente necesario para que los reguladores aprendan y para que las propias fintech se familiaricen con la normativa financiera, pero no debería ser en principio un mecanismo que se mantuviera en el tiempo. Si vamos a dar ese paso, que es el que se ha dado en la industria farmacéutica, es algo que nunca habíamos vivido, en que los supervisores seleccionan, los supervisores nombran monitores, donde se admiten pruebas, como estamos ahora viviendo en el tema de las vacunas de COVID, como existen voluntarios que están probando las vacunas en los distintos países. Bueno, eso lo hemos vivido en el mundo de la sanidad. En el mundo de las finanzas, que es un mundo muy sensible, debemos ser cautelosos. Yo, después de ver los desarrollos, diría que Sandbox es perfectamente compatible con la neutralidad tecnológica, pero debidamente diseñado. Muchas gracias, Fernando, muy clara la explicación. Aprovechando, te hago un comentario, pregunta. Tú explicaste muy bien el tema de Robo Advisor. Hago un comentario nada más. Como sabemos, es de la palabra robot, asesor robot. Sin embargo, el término en español a mí me llama la atención porque el que no ande mucho en esto, combinar la palabra robo de robo con advisor, creo que no es una muy buena combinación. Quizás debía ser asesoramiento automático, porque se puede malinterpretar. Pero dicho eso, tú visualizas o ya conoces o hay algo para un robo supervisor, por lo menos en algunos aspectos concretos de la supervisión, que también vía algoritmos se supervise a los regulados de manera automatizada. ¿Qué comentarios te merece este concepto? Bueno, es esencial. Es esencial que las autoridades vayan al mismo ritmo que la industria. La industria fintech va por delante y los supervisores
si son actividades que no están dentro del perímetro regulatorio, no pueden prohibirlas, ni siquiera supervisarlas. Deben dejar el desarrollo. Y estas son las reglas de una economía de mercado, en libertad. Las tecnologías, los nuevos modelos de negocio están basados en algoritmos y en automatización, pero además inteligente, con el propio algoritmo va desarrollándose. No es posible una supervisión financiera de fintech sin que los supervisores utilicen al mismo tiempo algoritmos y algoritmos inteligentes. Deben acompasarse el desarrollo de la regulación, teniendo en cuenta cómo se suministran los productos y servicios en la actualidad, que muchos de ellos son algoritmos, y sobre todo la necesidad de afrontar los riesgos que suponen para los clientes el uso de los algoritmos. Los supervisores no pueden en estos momentos, con los recursos actuales y con los medios actuales, supervisar esa industria y esos riesgos. Es algo imprescindible. De ahí la importancia de los facilitadores de innovación, de los Innovation Hubs y de los sandbox regulatorios. Por eso digo que transitoriamente es algo necesario. Es algo necesario. Cada Estado, cada país debe ver cuál es su regulación, cuál es el mecanismo más adecuado. En cualquier caso, los foros de innovación es algo recomendable. Así lo ha hecho el Banco Mundial. El establecer esos lugares de encuentro entre los supervisores y las empresas fintech. Eso supone cierto cambio de cultura en los supervisores. A veces están distanciados de las empresas que supervisan y no ven con buenos ojos sentarse en eventos y mezclarse con los supervisados. Eso debe cambiar. Ahora participamos todos en una regulación y supervisión participativa. De mismo modo que hay finanzas participativas, esto es una regulación y financiación participativa. Se deben crear foros de contacto, foros de expertos para regular y al mismo tiempo para supervisar y la supervisión utilizar, por supuesto, los algoritmos. Gracias, Fernando. Aquí tenemos una pregunta de un miembro del Instituto, César Sanjur, que pregunta: ¿cuál es la visión de la Unión Europea sobre la responsabilidad legal de un robo-advice? Bueno, eso es una magnífica, magnífica pregunta. La Unión Europea, en la situación en la que nos encontramos en la regulación de las finanzas y a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las propias directivas y reglamentos europeos, deja a los Estados miembros establecer las consecuencias del incumplimiento de las normas de conducta financieras. De tal modo que tenemos que acudir a la regulación de derecho privado y contractual en cada uno de los Estados miembros para saber cuál es la responsabilidad de los robo-advisors. No hay una pretensión, porque se considera que pertenece al ámbito propio de los Estados miembros el derecho contractual. No hay una pretensión de regular la responsabilidad de los bancos, de los prestadores de servicios de inversión, ni tampoco de los robo-advisors. Luego tendremos que estar a cada una de los códigos, de las normas de derecho privado de los Estados miembros. Es cierto que hay toda una doctrina que está siendo recibida por los tribunales, que con una creación jurisprudencial del derecho contractual financiero, que considera que el incumplimiento de las normas de conducta es un incumplimiento de la diligencia debida, de tal modo que el daño causado sería indemnizable, lo cual establece unas consecuencias contractuales del incumplimiento de las normas de conducta que son comunitarias, que son de la Unión Europea. En ese sentido, la responsabilidad de robo-advisors, en cuanto podamos considerar que el robo-advisor está prestando asesoramiento en la Unión Europea, se sometería a las normas de MiFID, y esas normas de MiFID, su incumplimiento, sería una falta de la diligencia debida, un incumplimiento de la buena fe contractual, de la diligencia, de los deberes de información, y el daño causado por ese incumplimiento sería indemnizable. En el caso de que el robo-advisor al mismo tiempo sea un gestor, por ejemplo, con una asignación automatizada
de activos, lo cual supondría, de acuerdo con criterios de la Comisión Europea y de ESMA, que está prestando un servicio de gestión de carteras, en ese caso se sometería a las normas de gestión de cartera, son muy cercanas a las de asesoramiento, y el incumplimiento de las normas también supondría una falta de diligencia y la posibilidad de dar lugar a la indemnización del daño causado contractualmente. Gracias, Fernando. Aquí hay otra pregunta interesante. Considerando que Latinoamérica está abordando recientemente la regulación del crowdfunding, ¿qué aspectos son claves a considerar para promover y no limitar este modelo de negocio? Con relación a lo que mencionas sobre considerar qué riesgos similares ameritan similar regulación, ¿por qué España no regula el crowdfunding como el crowdlending? Perdón. Bueno, vamos a ver, esto último, debo hacer una precisión, y es que es cierto que en el debate, en la presentación de la ley, como sucedió en otros muchos países europeos, se presentó el proyecto de ley español distinguiendo entre el crowd equity y el crowd lending. El crowdfunding con captación a través de valores, de valores negociables o de préstamos. Y se modificó y la ley española regula tanto el crowd equity como el crowd lending. Y la CNMV tiene registradas plataformas que son de equity, pero también de lending, Es decir, que está regulado. El reglamento europeo lo hace del mismo modo. Su ámbito comprende tanto la captación de fondos a través de plataformas con bonos o con acciones y también con préstamos. ¿Cómo se debe regular? Bueno, yo creo que el reglamento europeo es un modelo a seguir, sinceramente. Aprovecha todo lo aprovechable de MiFID y establece la transparencia de los proyectos a través de unos white papers reforzados. No llegan a ser folletos, pero identifican todo lo necesario para que el inversor pueda tomar decisiones. La plataforma es un prestador de servicios, no es... Un mera expositor que pone en la bandeja y permite que se pongan en contacto. Esto se abandona, es un proveedor de servicios, por ejemplo, algo que también se ha debatido mucho en España a través de Matilde Cuena, la catedrática de Derecho Civil, el que se acompañaran de los rating y de la elaboración de los proyectos. Se obliga a las plataformas en el reglamento europeo a que se acompañen el rating de los proyectos, la evaluación previa de los proyectos para información, también de la morosidad de los proyectos para las decisiones de inversión. La limitación de los proyectos, por ejemplo, en Europa se ha hecho a 5 millones de euros, en España es a 1 millón de euros, es algo también en esta fase inicial conveniente, el limitar los proyectos en su cuantía. Bueno, el tema de los incentivos. Se mantiene la distinción, también está en la ley española, entre, en lugar de llamarlo como hace la MIFID, inversores profesionales minoristas, distingue entre inversores con experiencia y sin experiencia, el reglamento europeo, y de algún modo similar a la ley española. Conviene esta diferenciación entre los clientes de las plataformas para distinguir los minoristas o sin experiencia financiera, para exigirles una evaluación, como hace el reglamento europeo, una evaluación de su perfil, y que las plataformas restrinjan la oferta de determinados productos a inversores que sean profesionales o con experiencia y reduzca la oferta de los más productos más simples o de riesgo no muy elevado a los inversores minoristas o sin experiencia. Yo creo que estas bases son universales y a partir de ellas, ahora muy bien expresadas, en mi opinión, en el reglamento europeo, se pueden desarrollar modelos nacionales. Gracias, Fernando. Vamos a hacer dos preguntas más, tenemos tiempo y luego una despedida. Pregunta una expresidenta del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, Rosaura González Marcos, pregunta lo siguiente: ¿es viable utilizar en las plataformas de financiación participativa intermediarios, por ejemplo, fiduciarios, que representa un inversionista, o únicamente de forma directa con el inversionista? Bueno, esto es un tema muy, muy delicado. Rosaura, un saludo, que nos mandamos muchos mensajes por,
por Twitter y por las redes, encantado de contestarte. Es un tema muy delicado, porque lo que no podemos es, lo deja claramente expresado la ley española, no podemos utilizar las plataformas de crowdfunding para crear shadow banking, para crear banca en la sombra, para evitar que los bancos, principalmente, dejen de cumplir su normativa prudencial, trasladando riesgo a las plataformas. Entonces, esta intermediación y que no haya una inversión directa puede crear esos problemas de banca en la sombra, de shadow banking y problemas prudenciales y que pueden llegar a ser sistémicos, Entonces, hay cierto recelo. Luego, habrá que estar al caso concreto y ver que no se está realizando un rodeo de la regulación prudencial de ese intermediario en relación con la inversión en plataformas. Por supuesto, el inversor puede estar representado, no hay ninguna duda, y pueden realizarse servicios de intermediación, de agrupación. Cuando empecemos a entrar ya en evitar la aplicación de normativa prudencial y crear lo que se denomina internacionalmente shadow banking, entonces es donde debemos alertarnos, y hay una limitación claramente expresada en la ley española y que trasluce del reglamento europeo. Gracias, Fernando. La última pregunta viene de el amigo, también miembro del instituto, muy activo, Marcelo de Champs, con mucha experiencia regulatoria en Brasil y en el sector privado y público. Él pregunta lo siguiente: ¿cómo ve la creciente participación de Big Tech, entre paréntesis Facebook, Google, Amazon, etcétera, en la oferta de productos financieros sin la adecuada ampliación del perímetro regulatorio de los reguladores? Bueno, la entrada de nuevos agentes en el mercado debe ser bienvenida, tanto si son empresas de nueva creación, startups, como si son las Big Techs. Tenemos que pensar siempre en los consumidores, garantizando el buen funcionamiento del mercado. Si esto lo realizamos, debe incluso favorecerse. Así se ha hecho en Open Banking, que permite a cualquiera, incluidas las Big Tech, agregar las posiciones en las cuentas bancarias. Y así se quiere hacer para todos los servicios financieros con Open Finance, que es la estrategia europea. La última parte, sin someterse o al margen de las regulaciones, eso no. Neutralidad tecnológica es aplicar a todos las mismas normas cuando se presta la misma actividad. En el momento en que las Big Tech estén prestando servicios financieros, ya sean de pagos, crediticios, deben someterse a las mismas normas que los demás. Esto no quiere decir que tengan que someterse a las mismas normas que se aplican a los bancos tradicionales. No, a las mismas normas que se aplicarían a los bancos que operen con las nuevas tecnologías y con algoritmos basados en los datos. Cuando el modelo de negocio vaya evolucionando, dejaremos de hablar de banca fintech, volveremos a hablar de banca. Perderemos, igual que ya no hablamos de correo electrónico, hablamos de correo. Toda banca será fintech. Toda la banca será banca basada en negocios de datos. De ahí que el negocio de los bancos se vaya aproximando cada vez más al negocio de las Big Tech. Y las Big Tech pueden entrar en el negocio de la banca. Lo que no parece correcto y es asimétrico es que a través de la regulación financiera se haya obligado a los bancos a abrir los datos de sus clientes a terceros, incluidas las Big Tech, pero no se haya dado el paso de abrir los datos de los clientes de las Big Tech a la banca. El mismo derecho tienen los bancos a acceder a los datos de los clientes de las Big Tech para ofrecer a sus servicios que las Big Tech para acceder a los datos de los clientes de los bancos para ofrecer sus servicios. Aquí hay una asimetría que debe ser superada. Gracias, Fernando. Había dicho una última pregunta. Tenemos unos minutos y Andrés Eduardo Rodríguez hace la siguiente pregunta para concluir. En cuanto al servicio de indicación de pagos propuesto por la PS2, ¿cómo ha sido superado el obstáculo en cuanto a la acreditación final de los pagos iniciados por terceros proveedores distintos a los bancos tradicionales? Y explica más, ¿estos pagos requieren de la participación activa de los bancos en las cámaras de compensación para la ejecución y acreditación de fondos en las cuentas bancarias de los usuarios? Sí, esto está muy bien resuelto en PSD2.
Lo primero es que no se puede utilizar las cámaras para limitar la competencia. Luego hay que permitir el acceso igualitario a las cámaras. Y luego, otra regla es que los bancos custodios que llevan las cuentas de los clientes, que dejan de ser clientes de los bancos en una relación diaria porque pasan a ser clientes de la aplicación, de la plataforma, no pueden dejar de cumplir las órdenes de pago. No pueden dejar de suministrar la información, no pueden dejar de cumplir las órdenes de pago. Luego tienen que tramitarlas y ejecutarlas igual que ejecutan las órdenes recibidas a través de sus propios sistemas. De hecho, hay una regla muy interesante, y es que sí, los bancos tienen que, a ver, ya ha transcurrido la fecha para tener que hacerlo, aunque todavía esto está un poquito retrasado. Tienen que abrir sus sistemas para que sean interoperativos y se puedan conectar con las aplicaciones de terceros. Y la regla es la siguiente: en caso de que el banco no suministre esta interoperabilidad, debe permitir que se utilicen sus propios sistemas por terceros para ejecutar las órdenes. Es decir, que abren los sistemas propios de la banca digital de los bancos para hacer efectivas las órdenes. Luego, nunca se pone en cuestión que las órdenes se ejecuten, ya sea a través de las propias aplicaciones de los terceros o ya sea porque el banco no ha permitido que sean interoperativas, abriendo las propias aplicaciones de los bancos a los terceros. Esto está muy, muy bien regulado en PSD2, si bien está causando problemas. Hay cierto retraso. Nuevamente, gracias, Fernando. Con esto, entonces, concluimos la etapa de preguntas y respuestas. Quiero reiterar que ha sido una excelente presentación. Al inicio, yo quería manifestar lo oportuno y relevante que es este tema. No sé qué parte se escuchó y cuál no, pero quería decir que entre los más de 60 participantes que estuvieron en algún momento en la reunión, estaba incluido, me parece relevante insistir en ello, el superintendente de bancos. Demuestra el interés que tiene este tema. Ahora, el superintendente no es una persona extraña al instituto, es un miembro de muchos años del instituto, así que tiene una sensibilidad a estos temas, más allá de su coyuntura actual como regulador. Pero queríamos oír mucho a Fernando, hemos estado muy complacidos en esta hora, con todos los contratiempos técnicos de hora y lo que fuera, hemos mantenido una muy buena audiencia. Y este tipo de webinars gratuitos que está haciendo el instituto, manteniendo la más alta calidad, ha dado otra prueba, pues, del interés de contribuir con sus miembros y no miembros en un tema que es, insisto, muy interesante. Hay mucho material abundante, pero hay que saber transmitirlo, como lo ha hecho Fernando, y sobre todo con una neutralidad ideológica, académica y científica, de manera que no solo sean aspectos de mercadeo y de nuevos productos, sino entender también lo que hay detrás. Gracias, Fernando, por haber dicho que sí. Gracias por tu tiempo, porque esto requiere preparación, dedicarnos esta hora. Y estamos sinceramente muy agradecidos a nombre del Instituto por tu participación. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer participar. Enhorabuena al Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá por toda la labor que realiza y es esta labor educativa y de difusión global. Enhorabuena, Carlos. Buenas tardes. Buenos días a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego.